¿Qué más son esos preservativos? Este de colores y de sabores. ¿Por qué creen que existen esos sabores? Escuela, ¿qué más? ¿Quién que la sabe? El preservativo es una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, como me dice mi amiga, ¿es tu nombre? Ana, no, dice que es tu escuela, también existe de sabores. ¿Por qué es importante o por qué es que utilizan los preservativos como sabores? ¿Por qué creen? Para que tenga. Para endulzar la situación. Para endulzar la situación. Claro, como dice nuestro amigo, ¿no? Que la idea es que el VIH también se puede transmitir por el sexo oral, ¿no? No necesariamente por la saliva, sino que si la boca está en contacto, bien, con la vagina, y como por esos órganos, secciones seminales, secciones vaginales. Algo que es una pequeña herida, ¿no? Podría ser también, igual que en los dedos, un poco de una apertura para la infección. Por eso, entonces, si alguien desea realizar la práctica del sexo oral y de repente no quiere realizar los preservativos que tienen este látex, que tienen esta especie de lubricante, porque es un sabor ácido y pegajoso, se compra el preservativo a colores. A colores, disculpen, a sabores. No, cada sabor tiene un color. Cada sabor tiene un color. Por ejemplo, el color amarillo tiene el sabor de banana, plátano. El color rojo tiene el sabor de fresa. El color naranja tiene el sabor de mandarina. Depende del uso, ¿no? Por eso cada marca crea. Hay también preservativos marrones, sabores de chocolate. No, y también existen preservativos en escuelas, en aros. Ya depende de la pareja, ¿no? Para mayor placer, mayor. Y también existen preservativos con el grosor de látex un poco más grueso. Es decir, los preservativos, esos preservativos que le digo que son un poquito más gruesos en cuanto al látex, que es la composición del preservativo, se utilizan sobre todo para el sexo anal. No, el sexo anal no es una mucosa que tiene lubricación natural como lo tiene la vagina, se utilizan los preservativos que tienen una consistencia más gruesa, ¿no? Que es lo que se dice como el seguro. Justamente para esas prácticas, ¿no? Donde hay mayor presión, y claro, siempre se tiene que utilizar un lubricante. Y hay que recordar que el preservativo es el único método que nos brinda una doble protección. ¿Por qué? Porque nos permite prevenir un embarazo y a la vez que nos permite. No contagiar una enfermedad. Protegernos de un infección. Y aquí hay algunos volantitos para ustedes, chicas. Amigos, tú que estás tomando todo, no te diga que te regalado. Acá algunos objetivos del milenio que el Estado peruano se ha comprometido en resultados, bla, 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 está vigilando eso.